Hola, 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 muy buenas, señora, ¿qué tal lo encontráis? Espero que encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Yo creo que queda muy muy claro cuál es el plan de Microsoft, cuál es el plan de la Xbox durante estas navidades. Aquí se ve perfectamente reflejado cómo quieren ponderar al máximo lo que es el Game Pass Ultimate, ya que para la nueva gente que entre con el Game Pass Ultimate vaya a tener un mes gratis de Disney Plus, lo cual es muy muy suculento. Encima han pasado todo el tráiler, lo han rodeado de lo que es la serie de Mandalorian, que es con el personajillo este de Baby Yoda, que se ha vuelto como una especie de personaje pop en todo el mundo y que está muy muy bien lo que es la serie. La vais a disfrutar mucho, perfectamente en un mes os da tiempo para disfrutar de todo lo que es la serie. Pero ya sabéis que con Disney Plus, pues bueno, podéis ver un mogollón de series que tienen los de Disney, muchísimas películas Disney. Yo tengo contratado Disney Plus y la verdad es que está muy, muy bien. Hay un mogollón de series. A mí lo que me interesan sobre todo son las películas, pero a mí me encanta Disney Plus. La verdad es que lo aprovecho bastante. Y eso, yo os lo recomiendo. Vais a tener un mes gratuito con el Game Pass Ultimate. Está muy, muy, muy bien. Y esto, para mí, es el claro ejemplo y constata esa efervescencia, esa manera tan buena en la que se encuentra Xbox. O sea, es tan fulgurante, es tan radiante, es tan llevándoselo todo con ellos. Y esta apuesta es, una vez más, pues la clara apuesta por lo que es el Game Pass para esta Navidad, e intentar instaurar, intentar instalar al máximo lo que es este servicio en los hogares de la gente. Estamos, pues apenas falta nada para que las videoconsolas se pongan a la venta. Faltan menos de 24 horas, o sea, es prácticamente ya. Tanto la Xbox Series S como la Xbox Series X están potenciando muchísimo todos los servicios del Game Pass. Ya sabéis que lo de EA Play es a partir de mañana. Va a entrar un mega videojuego como es el Jedi Fallen Order, que fue una maravilla. Un videojuego que nos sorprendió mucho en cuanto a calidad el año pasado, y ahora es cuando va a entrar en el Game Pass. O sea, es un servicio sobresaliente el Game Pass, es el mejor servicio que jamás ha existido, es realmente impresionante. Pero esta clase de acuerdos son bastante, bastante llamativos. Bastante llamativos. Cuando incluso Disney, ya sabéis cómo es Disney, yo qué sé, es absolutamente gigantesca. Cuando Disney se siente interesado por ti, cuando tú eres la princesa del baile, que todo el mundo quiere bailar contigo, oye, eso es porque se han hecho las cosas muy bien, porque se está gastando indudablemente mucho dinero. Aquí, incluso, fijaos lo que os voy a decir, yo creo que aquí Microsoft y el Game Pass no se han gastado nada de dinero. Sería interesante saber si alguna de las dos compañías ha pagado algo. Si acaso, ya os lo digo yo, ha pagado Disney. Seguro. Ha pagado Disney para intentar adentrarse en lo que es el servicio del Game Pass, para intentar adentrarse en lo que es el público de la Xbox. Así que ya lo sabéis. A partir de, vosotros contratáis el Game Pass Ultimate y tenéis un mes gratuito de Disney Plus. Disfrutadlo, está muy bien, todo lo que vosotros queráis, es una mega oferta. La verdad es que estas cosas están muy chulas, de cómo se combinan dos grandes empresas, dos grandes compañías. Y como digo, en Disney Plus hay muchísimo contenido, podéis ver muchísimas cosas y ya, si os gusta mucho, pues mantenéis lo que es esa suscripción. Con Game Pass, ¿qué os voy a contar? Es que a partir de mañana encima se multiplica todo lo que es el valor del Game Pass. O sea, ya lo que tenía el Game Pass con todos los videojuegos de la marca Microsoft, con todos los videojuegos que estaban dentro de Third Parties, que eran un mogollón, pues a partir de mañana el EA Play también. Estamos hablando de videojuegos como, de videojuegos, como digo, que está bastante bien esto tenerlo, porque son videojuegos que nosotros dudamos mucho en comprar y que, sin embargo, ya al tenerlo en el Game Pass, pues decimos, bueno, yo no iba a jugar a un Need for Speed de los nuevos, pero ahora que lo tengo con el Game Pass también, pues mira, lo voy a jugar, simplemente por curiosidad. Lo voy a jugar al Need for Speed. Voy a jugar al Star Wars Battlefront o al Star Wars Battlefront 2, que ese ya ha mejorado bastante, bastante. Vamos a jugar al Battlefront 2. Vamos a jugar, yo qué sé, a un mogollón de videojuegos. Es que te viene un mogollón. Al Titanfall 2. Titanfall 2 está muy, muy bien.
Muchos videojuegos. Sé que te vienen muchísimos de Electronic Arts con el EA Play. Te vienen muchísimos. Pues todo eso te viene con el Game Pass a partir de mañana. Así que lo tengáis muy en cuenta. Como he dicho, Jedi Fallen Order. Como he dicho esto, pues esa exuberancia radiante que tiene Xbox la demuestra con esto. O sea, todo el mundo quiere bailar contigo. Disney incluso quiere bailar contigo y te pone a su principal joya. Te lo pone todo, te hace el tráiler de la serie, de la nueva temporada de la serie de Mandalorian y va por todas contigo, va por todas con tu usuario, está muy interesada en lo que es tu producto y va a ser el producto de estas navidades. Yo creo que queda bastante patente, bastante claro, tanto lo que es la Xbox Series S como la Xbox Series X, como sobre todo lo que va a ser la implementación del Game Pass. El producto que más va a tener éxito durante estas navidades va a ser la Nintendo Switch. O sea, estas navidades va a romper todos los récords, va a vender lo indecible. Los videojuegos de Nintendo van a vender muchísimo. En eso todos estamos de acuerdo. Pero ya independientemente de todo lo muchísimo que va a vender, por supuesto, Nintendo Switch, es que estas navidades son especialmente importantes porque es cuando va a haber... cuando ya se va a instaurar definitivamente ese cambio, esa óptica distinta con lo que es las suscripciones. Bien, con lo que son las suscripciones. Van a cambiar mucho lo que es la industria y se van a asentar muchísimo, como digo, el momento en el que todo el mundo, Disney, los primeros, todo el mundo se ha dado cuenta de que este es el momento. Estas son las navidades, ¿no? Lo mismo que las navidades aquellas del 2012 con las tablets. Se están dando todos cuenta de que es ahora el momento. Estas navidades es cuando hay que hacer lo de las suscripciones y tal en los videojuegos. Y él lo ha hecho muy bien aquí vos porque tiene la infraestructura, tiene todo el poder adquisitivo, tiene todo el dinero, lo han puesto ahí encima de la mesa y lo están haciendo terriblemente bien. Mañana tenemos toda una cita importantísima. ¿Por qué? No solo voy a hacer unboxing de Xbox Series X o de Xbox Series S, no solo voy a hacer vídeos en mi canal de YouTube, sino que tenemos toda una cita a partir de las 8 de la noche. Yo incluso empezaré antes, a las 7 y media iré empezando. Haré un directo en Twitch, un directo en donde todo el rato voy a estar emitiendo lo que van a estar emitiendo los de Xbox. Ese especial evento de Xbox se va a durar 6 horas, desde las 8 de la tarde, horario español, desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Yo voy a estar todo el rato emitiendo en Twitch. Tenemos una cita todos juntos. Vamos a estar todos ahí con Twitch. Voy a estar todo el rato emitiendo. Y nada, a ver qué sorpresa nos depara. A lo mejor no hay sorpresa, pero desde luego es un enorme acontecimiento. El gran acontecimiento. El momento más crucial de Xbox. ¿Por qué lo digo? Pues porque ahora, más que nunca, es cuando Microsoft está apostando por ti. O sea, sí, han apostado por Xbox, por la marca Xbox, pero nunca lo habían enfocado como la principal ramificación, ¿no? El principal sitio en donde fijarnos, porque Microsoft ya sabéis que tiene múltiples productos. Es ahora cuando el principal producto es la Xbox y se está notando bastante por la cantidad de dinero que se están gastando para dar eso, un puñetazo encima de la mesa, para que haya un cambio, una revolución total en lo que son las videoconsolas, la manera de enfocar de una manera muy distinta lo que es la imagen de marca de Xbox. Luego le tengo que dedicar un vídeo a esto de cómo han ido la evolución de la imagen de marca y cómo ha ido la evolución del estado de ánimo del Xboxer, cómo ha ido desde el 2013 hasta ahora, hasta el 2020, cómo ha ido evolucionando año a año, cuál era el momento, ¿no? Y a partir del 2018, a partir del 2018, es un estado perenne que mucha gente no se ha querido enterar o no lo ha querido ver. A partir del 2018 es un estado perenne de euforia absoluta. La comunidad de Xbox, desde principios de 2018, la euforia total, gracias sobre todo, además de lo de la retrocompatibilidad, además de la enorme calidad de la Xbox One X o de la Xbox One S, ha sido sobre todo por el Game Pass, por los videojuegos que estaban metiendo en el Game Pass, y ya ahí estaban en un estado pletórico.
Ahora, en este 2020, es cuando ya le está llamando la atención a absolutamente todo Dios, a absolutamente todo el mundo. Ya no solo es los fans de Xbox que estaban felices con su Xbox, ya es a todo el mundo los quieren meter para que no se escapen más de lo que es el Game Pass, que es lo que realmente merece la pena. Como digo, esto es una enorme noticia, buenísima, yo creo que solamente refleja lo realmente atractiva y que todo el mundo quiere salir en la foto de la Xbox, que estamos hablando de Disney. Disney, nada más ni nada menos que quiere aparecer en la foto. Te da un mes gratis con de Disney Plus y, como digo, pues han hecho todo un tráiler de The Mandalorian específicamente para la Xbox y que la gente sepa aprovecharlo y que la gente vea lo que es la serie. Así que enhorabuena por este estado flamante de popularidad, en este estado de, bueno, de extrema alegría, algarabía, en el que se encuentra toda la familia de Xbox. Enhorabuena, porque este es vuestro momento. A partir de mañana, es el momento Xbox, es una nueva era en los videojuegos, porque es que es así, es la era del mejor momento de la Xbox. Y nada, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y cómo van evolucionando las cosas. En el 2021 es cuando va a cuajar todo lo que es el plan, porque es donde van a aparecer una cantidad de videojuegos enorme. Pero aquí es sobre todo para que nos fijemos y nos centremos en el Game Pass y en la videoconsola, lo que es Xbox Series S y Xbox Series X. Vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos. Sasel RPG por 6 euritos, ya lo sabéis, tanto en Steam como en móviles, y en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Amazon y de Instant Gaming. Muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde mi enlace. Que lo paséis muy bien con los videojuegos y que lo paséis muy bien con Disney Plus, que aprovechéis la oferta, que está realmente bien. Cuando veáis Disney Plus y veáis toda la cantidad de series, toda la cantidad de películas que tiene, además de poder ver que tiene bastantes capítulos, la serie de Mandalorian, pues os lo vais a pasar muy bien. Merece muchísimo la pena, hacedme caso. Y nada, si lo tenéis un mes gratis, pues a tope. Lo paséis muy bien. Un enorme abrazo y enhorabuena una vez más a Xbox por lo enormemente bien que están haciendo las cosas. Son la envidia. Yo creo que se nota mucho la envidia que ahora mismo muchos le tienen a Xbox. Podríamos ser malos y decir que la Xbox Series X es la nueva PlayStation 1. A mí me parece que sí. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego!